Los porcentajes son como siguen. La diferencia es realmente mínima. 53% para el primer lugar. 47% para el segundo. Es impresionante. En estos momentos estamos a punto de develar y declarar quién es el mejor imitador del Perú según ustedes, el público que ha votado todos los días mandando mensaje de texto. Las cosas durante la semana fueron cambiando. El primer lugar estuvo en segundo, el segundo en primero o en tercero, y fueron cambiando. Y ahora solo nos queda uno. 25 mil dólares se va a llevar. Gracias nuevamente a Frecuencia Latina, a todos nuestros artistas que han estado presentes y que han venido a apoyarnos. El mejor imitador del Perú es... Me quedo sin voz. Los compañeros lo abrazan. El público se vuelve loco. La gente en sus casas vibra. La gente afuera del set están felices con el resultado. Y todos estamos felices también. Muchas gracias a esas miles de personas que están afuera, que han venido desde temprano para ver esta gran, gran final. Kurt. El trofeo para Kurt Cobain. Se va para... Se lo llevan afuera. Afuera le damos el cheque. Vámonos donde están las miles de personas. Vámonos para afuera todos. Gracias, Dios, gracias. Gracias a todos los que están presentes esta noche. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a todos ustedes que han votado al 9966. Kurt, sinceras felicitaciones. En este momento, gerente legal, Gustavo, va a firmar el cheque y se lo va a entregar. Una mesita, por favor. En estos momentos, gerente legal de Frecuencia Latina, Gustavo, va a hacer firmar el cheque. Mejor dicho, va a firmar él mismo el cheque con los 25 mil dólares que se lleva nuestro Kurt Cobain, más el trofeo de Yo Soy. ¿Cómo te sientes? Es demasiado, de verdad. Pues, gracias Lima, gracias Callao, gracias Perú, gracias Arequipa.
Escucha. Señor, dígale usted. Amigo, es un honor. Es un honor para Frecuencia Latina y para todo el Perú hacerte entrega de este premio. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes aquí presentes.